ya que indicó existen ciertas prácticas empresariales por las que se rescinden contratos y luego se vuelven a producir. Respecto a la última reforma laboral propuesta por el Gobierno central, desde Comisiones se está en total desacuerdo. Lo que veníamos trabajando era precisamente tendente a reducir los datos de temporalidad en este país, que ahora saquen esta medida, bueno, pues sea absolutamente inaceptable condenar a los jóvenes de este país, de estas comarcas, a que sufran a temporalidad permanentemente, ¿no? Y, por tanto, a disminuir cada vez más a sus posibilidades de tener un trabajo y una vida digna. Respecto a la negociación colectiva, Valeriano Gómez es partidario de alcanzar un pacto en materia de salarios y conseguir una moderación de los beneficios empresariales, destinando estos a la inversión y creación de empleo, como solicitan los sindicatos. Pues en búsqueda de nuevos tráficos portuarios, en marcha mañana la dirección de la Autoridad Portuaria de Ferrol, al frente de la que se encuentra Ángel del Real. La parada en esta ocasión es en Londres, donde se van a entrevistar con responsables de la naviera Saga, una de las navieras que más frecuenta el puerto de Ferrol. Durante el próximo año, ni más ni menos que 11 cruceros harán escala en la ciudad. Desde la Autoridad Portuaria de Ferrol lo que se pretende es consolidar este tipo de paradas, de escalas en la ciudad y generar una nueva fuente de ingresos a través de este tipo de turismo. Y es que el pasado mes de abril, como recordarán todos ustedes, fue un día histórico en Ferrol, el 25 de abril, porque en tan solo una jornada hicieron escala en nuestra ciudad dos cruceros que dejaron a más de 4.000 cruceristas. La Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cibrao, cerró en junio un acuerdo con la naviera Saga para que durante el próximo año recalen en nuestra ciudad 11 cruceros de esta compañía inglesa. Con el importante crecimiento de este sector, la marca Ferrol se consolida definitivamente como escala de cruceros y se convierte además en el puerto español que más transatlántico recibe de la naviera inglesa Saga. Mañana de nuevo la dirección de la Autoridad Portuaria se desplazará a Londres para entrevistarse con esta naviera y establecer nuevos contactos. Que sí, bueno, vamos a ir a ver a Saga, que es la que, bueno, pues el año que viene va a traer un gran número de buques, y vamos a ver también a Fred Olsen, que sabéis que fue la primera naviera que vino aquí, y bueno, pues por una circunstancia con la anterior directiva, pues dejó de venir, y bueno, vamos a decirle que estamos aquí, que hemos mejorado las cosas y que queremos que vengan. Nosotros queremos que este sea un puerto puntero en cruceros, poquito a poco, sin quitar nada a nadie, pero ganando lo que es nuestro, y bueno, vamos a eso, y esperemos que tengamos pues el éxito que queremos, que esto sea para bien del puerto de Ferrol y para Ferrol. La naviera Fred Olsen confía también en Ferrol y ya ha cerrado dos nuevas escalas de cara al 2012. Nuestra ciudad quiere hacerse un hueco en la captación de cruceros. El pasado 25 de abril, Ferrol recibía la visita de unos 5.000 turistas a bordo de dos cruceros. Ahora se espera que estas navieras, en especial Royal Caribbean, programen también escalas para el 2012. La autoridad portuaria que sale fuera de nuestras fronteras en búsqueda de nuevos tráficos y otras empresas que precisan modernizarse y ponerse al día en las nuevas tecnologías. Por este motivo, la Cámara de Comercio de Ferrol oferta un curso para mejorar la presencia de las empresas de nuestra comarca en Internet. Es una herramienta fundamental para dar a conocer los productos de las empresas y que también puedan venderlos. Por este motivo, en breve va a poner en marcha un curso que tendrá una financiación importante de un 60% por parte del organismo cameral, para hacer más fácil a las pymes y a los autónomos elaborar su propia página web. Incorporarse a un mercado global, ganar en competitividad, mejorar la imagen de la empresa o proporcionar una información actualizada sobre sus productos y servicios son algunas de las razones por las que la empresa debe crear su propia identidad digital y tener una presencia activa en Internet. Para conseguir estos objetivos, la Cámara de Comercio lanza un programa de ayudas dirigido a que pymes y profesionales autónomos incorporen sus negocios a Internet. El programa ofrece asesoramiento en todo el proceso en el que las empresas necesitan lograr con éxito el desarrollo y el diseño de su propia página, así como la implantación de una pasarela de pagos que le permita vender sus productos y servicios en Internet de una forma segura y eficaz. La Cámara cofinancia el 60% del coste total del programa. Los interesados pueden tener más información a través del teléfono 902-995-242 o escribiendo un correo electrónico a solicitudes@camerpyme.com.
Finalizan las vacaciones de verano y los padres vienen seguramente con más de un resentimiento a la hora de incorporarse de nuevo a su puesto de trabajo. El regreso al trabajo significa también la vuelta al cole de los pequeños y ello lleva implícito un gasto que en algunos casos está entre unos 600 y unos 1.000 euros, como es el ejemplo de las madres y los padres que vamos a ver a continuación. Es la típica cuesta de enero, pero en pleno verano, la segunda la que tienen que hacer frente a las familias ferrolanas en este año 2011. El precio de los libros de texto aumentará este curso casi un 3% respecto al anterior, según se desprende del informe anual Evolución de los libros de texto, realizado por la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza. En este sentido, las librerías de Ferrol mantienen una dura competencia por captar clientes. Nosotros siempre procuramos reducir al máximo para que sea más asequible para todos los padres. Entonces hay muchas librerías que juegan con lo de precio libre, lo inflan al principio mucho para que después el descuento que hacen parezca mayor. Pero en realidad todas las librerías son bastante competitivas. Nosotros ofrecemos un buen precio tanto en libros como en la papelería. Frente a la caída del 0,5% que experimentaron los manuales el curso 2010-2011, las editoriales señalan que se vuelve a la tendencia de los cursos anteriores en los que los precios se alineaban con la evolución del IPC, que el mes de julio se situaba en un 3,1%. Entre los tres años, sobre unos 107 euros a la media, después en primaria serían unos 178,10. Y en sexto de primaria, unos 200 euros aproximadamente. Entonces, son más o menos las medias según después asignaturas optativas o centros que pidan más o menos libros. Por niveles educativos, el incremento medio para los libros de educación infantil ha sido del 3,2%, mientras que para los de primaria ha sido del 2,7%. El precio de los materiales en la ESO aumentó también un 3,2% y el de los libros de otras enseñanzas medias un 2%. Bueno, pues lo han escuchado ustedes, desde esta librería nos informan que ha habido un incremento de cerca de un 3% con respecto a los libros del año pasado, del año 2010, pero a lo que tienen que pagar los padres, desembolsar por los libros para sus hijos, para el próximo curso escolar, hay que sumar también los uniformes, el transporte escolar y el servicio de comedor. Ya empiezan a hacer cuentas y eso que no hemos empezado el mes de septiembre. Se acaba el verano y con el inicio del mes de septiembre los colegios vuelven a su actividad normal, lo que implica para las familias un importante gasto en material escolar, tanto en lo referente a libros de texto como a uniformes o en su defecto ropa nueva. El aumento del coste de los manuales ha traído consigo la disconformidad de los padres, que lo consideran exagerado, ya que ahora les tocará realizar un importante desembolso para la educación de sus hijos. Unos 600 euros voy a gastar más o menos. Libros, luego falta material escolar, pues uniformes, lo que hace falta, etcétera, etcétera. No lo sé exacto, porque siempre intentas aprovechar un poquito, pues si le queda algún jersey o algún pantalón del año anterior, bien. Tengo tres hijos, aproximadamente 1.000 euros. Solo libros y material escolar. Elevado. Deberían de hacer algo con los libros de texto. Menos libros y con otro precio. Sobre todo para las familias que apura, ¿eh? Y más este año que han eliminado las ayudas para libros de texto en todas las comunidades, ¿verdad? Así pues, a los padres les toca ahora hacer encaje de bolillos con la economía doméstica para afrontar un gasto que en el caso de las familias numerosas se convierte en una auténtica cuesta, en este caso de septiembre. Cambiamos el asunto, les hablamos de un programa que ha puesto en marcha la Consellería de Trabajo y Bienestar Social y que está dirigido a los cuidadores. Un servicio y un programa que lleva el nombre de Respiro Familiar y que permite precisamente a los cuidadores descansar unos días mientras realizan las gestiones necesarias. Un total de 586 personas se han beneficiado en este primer semestre del año de esta iniciativa puesta por la Consellería. La Xunta ha financiado parte de la estancia temporal de personas en situación de dependencia en los centros residenciales. Los cuidadores también necesitan vacaciones. Por este motivo, la Consellería de Trabajo y Bienestar ha creado el programa Respiro Familiar, que permite que las personas que se encargan del cuidado de sus familiares dependientes puedan descansar también unos días. Preto de 600 personas beneficiaronse del programa de Respiro Familiar.
en un total de 56 centros residenciais, fundamentalmente para persoas maiores, pero tamén existen a posibilidade de acollerse en centros de persoas con discapacidade. En la provincia de A Coruña, 169 demandantes se beneficiaron de este programa que pretende contribuir a mantener a las personas en situación de dependencia en su domicilio y ofertarle a su cuidador la posibilidad de disponer unos días para su descanso o para solucionar situaciones de emergencia que se le presenten. Así se facilita que puedan mantener su vida social.